ponga mucha atención. Usted ha querido retirar algún porcentaje de su Afore. Tenga cuidado porque esto le afectaría al momento de jubilarse o pensionarse. Ponga atención. Debido a la cuesta de enero y a la crisis que muchas familias vienen arrastrando debido a la pandemia, ha dado pie a que muchos asesores hagan de las suyas e inciten a los trabajadores a retirar un porcentaje de sus Afores, sin informarles de las letras pequeñas, situación que al final del día terminará afectando al trabajador antes de pensionarse o jubilarse. Ernesto, quien es asesor de pensiones, alerta a la ciudadanía a mantenerse informada, ya que al retirar parte del Afore, el trabajador pierde semanas cotizadas, situación que le impedirá empezar con su proceso de jubilación en el tiempo establecido. La ayuda por desempleo es un beneficio que te da la Afore, pero para uno se convirtió una minita de oro, porque por cada trámite que hace el trabajador le están cobrando 9,000 pesos. Entonces, pues sí, se me hace descabellado el tema. En redes sociales puedes encontrar páginas que se dedican a eso. Ahorita te paso las páginas donde pues, se publican y te están ofreciendo el servicio. Ellos dicen que las Afores están tratando de que no se haga porque las Afores están perdiendo la comisión que ellas cobran al desempleo, pero la Afore no cobra ninguna comisión por ese trámite. Los trámites son gratuitos. El experto invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar en las redes sociales con la publicidad que se presenta, pues las Afores no deben de cobrar ni un solo peso, ya que los trámites son gratuitos. Ante ello, señaló que existe contubernio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues los asesores tienen que dar de alta al interesado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con un salario alto para cuadrar todo el trámite y poder retirar alguna cantidad en efectivo. Una vez liberado el recurso, los asesores realizan el marcaje personal donde les hacen firmar con un pagaré para comprometerse a entregarles una parte del dinero. Lo que ellos te cobran es porque te dan de alta con un salario alto para que tú... ¿Cuánto se tarda este procedimiento? Se tarda 40, ¿sabes de cuánto? Ellos te dan de alta, ahorita estás dado de baja, te dan de alta ahorita y a partir de que te dan de baja mañana, tienen que pasar 46 días para que el trabajador pueda hacer el trámite en la Afore. De desempleo. De desempleo. Les hacen marca personal, yo te acompaño hasta la Afore y todo, les entregan una nota de pago para que vaya a cobrar al banco. Uh-huh. y los hacen firmar un contrato. Reconoció que muchos de estos asesores acuden a sectores vulnerables o ejidos para poder captar una gran cantidad de ciudadanos necesitados. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Rolando Guevara.